Muy buenos días. Como Club Blooming nos hemos apersonado a solicitud del Servicio Departamental de Deporte para desde el día de ayer para inspeccionar todo lo que se haya producido respecto al partido del día domingo. Efectivamente, desde ayer, personeros del club, como también personeros del Servicio Departamental de Deporte, han hecho una evaluación y han efectivamente detectado algunas butacas que fueron producto al calor del finalizar del partido, han sido sacadas y efectivamente nosotros como club haciéndonos presentes para correr con todos los daños y efectivamente nosotros no vamos a salir de un tema de no responder. Y efectivamente vamos a dar todo lo que corresponda en el tema de cubrir todos los daños. Nosotros queremos minimizar en cierta forma, decir que prácticamente el estadio es un patrimonio cruceño y como tal todos los cruceños tenemos que cuidarlo. Blooming como referente de Santa Cruz, como equipo referente, va a correr con todos los daños y obviamente agradecido con el secretario que hemos puesto en buenas labores la actuación inmediata para poder subsanar este suceso que en cierta forma es lamentable que producto de algunos inconvenientes de personas que no deberían actuar de esa forma como es el cuerpo técnico del equipo contrario y efectivamente algunos actuares arbitrales que han ocasionado que nuestra parcialidad reaccione de esa forma. No estoy justificando, pero sí, efectivamente, nosotros como club estamos en contra de todos estos actos que puedan ocasionar daños a nuestro patrimonio y nosotros como club también estamos actuando de forma inmediata para resarcir los daños y efectivamente como Blooming dar la cara y responder de la manera económica como ya se ha acordado con la gobernación. Así es, primero que nada quiero agradecer a la dirigencia del Club Blooming por darle respuesta inmediata a este problema suscitado en el estadio, donde ellos han hecho el compromiso de resarcir los daños al 100%. Nosotros como gobernación estamos agradecidos con la dirigencia por esa respuesta tan rápida y queremos también llamar a la reflexión a todos los hinchas de todos los equipos de los clubes cruceños, pero también los hinchas de los clubes de otros departamentos que vienen y hacen uso de este estadio, que obviamente tenemos que preservar y precautelar siempre el estadio que es donde nosotros estamos practicando este deporte. Llamar también a la reflexión al cuerpo técnico, a los cuerpos técnicos de todos los equipos, a los jugadores, de que obviamente para evitar todos estos desmanes siempre es bueno mantener la cordura y evitar la provocación. Nuevamente, un saludo a los hinchas y por favor cuidemos nuestro estadio, es un patrimonio de todos nosotros los cruceños y no cruceños que vivimos en este departamento. Les pido que así como asistimos, nosotros tenemos la obligación de cuidar las instalaciones y porque es para el beneficio de todos ustedes, de todos los que amamos este deporte. Así que agradecer nuevamente a la dirigencia por esa respuesta tan rápida e inmediata y esperemos seguir trabajando de esta manera coordinada con todos los clubes cruceños. Presidente, ¿se tomó acciones sobre el hincha que ingresó a la cancha? ¿Se lo pudo identificar? ¿Qué está haciendo la dirigencia a propósito de este suceso? Nosotros como dirigencia vamos a hacer de manera interna a identificar al socio, al hincha. Vamos a hacer algún proceso interno. Pero más que todo nosotros nos estamos abocando a una representación inmediata desde el día de ayer por las personas que provocaron e iniciaron este tipo de desbande, que son prácticamente el director técnico de Wisterman, que ustedes claramente en sus imágenes, en todos los medios, han visto que con algunos signos provocadores en el partido, y en especial al final del partido, provocó al sector de preferencia y terminó provocando al sector de la curva y ocasionando algunos inconvenientes en el túnel de ida a los camerinos. Ese es un acto que realmente como institución reprochamos, más allá de cómo ha sido el actuar de arbitral, ninguna persona que venga a competir y venga a jugar a Blooming
tiene que hacerle ninguna seña o una provocación a la hinchada. El partido se acaba a los 90 minutos y cada uno tiene que irse a su camerino sin buscar alguna provocación, que prácticamente producto de esta provocación estamos hoy sentados tratando de solucionar con la gobernación cualquier destrozo que haya ocasionado nuestra hinchada.